noticiero UPS News. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro nuevo conductor, como lo es Ricardo Sánchez. Ricardo, bienvenido. Gracias, Ninive. Bueno, estoy muy contento de ahora en adelante pertenecer a su noticiero UPS News, donde le vamos a informar lo que sucede dentro y fuera de la universidad. Empezamos la noticia. En la Universidad Politécnica Salesiana, con sede en Guayaquil, se llevó a cabo un importante evento en donde se premió el esfuerzo de cada uno de los profesores que han trabajado dentro de la universidad. Nos encontramos en el Salón Azul de la Universidad Politécnica Salesiana, en donde se llevará a cabo un importante evento, como lo es la entrega de reconocimientos a los profesores que tienen 5 a 10 años dentro de la universidad. Sí, realmente la universidad ha tenido esa capacidad de que uno se identifique mucho y uno se empodere mucho con la institución y uno le coja mucho cariño. ¿Qué sintió el momento de recibir este reconocimiento por parte del rector de la universidad? Creo que esas son las cosas que a uno lo hacen identificar con la institución, o sea, esos detalles son los que engrandecen y hacen que uno cada vez se sienta más identificado. La docencia es una vocación, no es solo venir y tratar de dar unos conocimientos, porque acá realmente interviene es lo que es la formación integral, entonces donde uno siempre da más de sí, da más para lograr que los estudiantes logren ser mejor que uno. Y ese es el consejo que les doy, que siempre den más de lo que puedan dar. ¿Y cómo se sintió al momento de recibir esta placa por parte del rector de la universidad? Bueno, en realidad me sentí muy contento porque es una de las formas de que a nosotros nos retribuyen o nos compensan de la forma como siempre hemos querido esta universidad y hemos tratado a los alumnos. Y de esta forma nos incentiva para demostrar mucho más de lo que nosotros tenemos. ¿Qué consejo le daría a los profesores que forman parte de esta universidad? Bueno, en realidad que sepan quererla y toda la calidad humana que tiene esta universidad es por cada uno de todos nuestros alumnos. En realidad, aquí en la universidad, desde el tiempo que yo estoy acá, ha demostrado calidez, confraternidad y más que todo mucha humildad, y todos los alumnos de aquí se merecen mucho eso. Estos fueron los reconocimientos que recibieron los profesores debido a su esfuerzo y trabajo que han demostrado día a día aquí en la universidad. Con cámaras de Ricardo Sánchez, Ninibet Bustamante. Bueno, Ricardo, considero que este tipo de premiaciones son las que se deberían seguir dando dentro de la universidad para así reconocer el esfuerzo que hacen los profesores día a día en clases. Claro, además de que es un ejemplo para los nuevos profesores que han entrado a la universidad y así se pueden seguir esforzando dando una buena educación. Bueno, a continuación vamos con la siguiente nota. En la UPS Guayaquil las clases han empezado y los estudiantes nos van a dar un poco su opinión sobre el nuevo periodo 2012. Nos encontramos en la Universidad Politécnica Salesiana, en lo cual conoceremos las opiniones de los estudiantes sobre su primer día de clase del año lectivo 2012. Chévere, sí, conocido gente chévere, bacán para el estudio, aplicada, los profesores cómo es, se van a entender en sus clases, como siempre el ambiente es factor para nosotros, como es el aire acondicionado, todo es las bancas, todo. Un poco tímido porque yo ya sabía que me iba a tocar con diferentes amigos, no los mismos con los que me tocó. He conocido a una gente amigable y todo eso. Los profesores son son amables con todos nosotros, nos explican, nos ayudan. Se ve que es chévere, me gusta el ambiente también, sobre todo porque es como dicen salesiano, es tranquilo y todo eso. Nunca pensé que iba a ser así. El primer día de clase fue una experiencia bonita, ya que vine a conocer a nuevos compañeros de los que ya venía conociendo en el pre, y los profesores son muy, si nos dieron la bienvenida. Cansado nada más porque vine del trabajo, pero todo bien. Muy bien, Bueno, para empezar, muy bonito, comenzando con nuevos profesores, nuevos compañeros. Primero fue un cambio porque empecé un curso y me terminé cambiando a otro grupo por condiciones de las materias. Pero en fin, todos los profesores fue buena onda, super datos y esperando que así sigan hasta el final.
Estas fueron las declaraciones de los alumnos de diferentes carreras de la universidad, en los cuales están de acuerdo con todas las comunidades y a gusto. Reportando para UPS News, María Fernanda Valle, con cámaras de Ninive Bustamante. Bien amigos, como pudimos ver en la nota, los estudiantes están muy contentos del nuevo periodo 2012 que ha iniciado la Universidad Politécnica Salesiana, ya que la universidad les brinda grandes comodidades a los estudiantes. Claro, Ricardo, y sobre todo recordemos que este semestre la universidad ha tenido una gran acogida por parte de los estudiantes que a la vez se sienten conformes de pertenecer a esta nueva familia salesiana. Continuamos con las noticias. La UPS con sede en Guayaquil ha adquirido una nueva tecnología como son las pantallas Mimio que facilitaría el trabajo de los estudiantes y maestros dentro de la universidad. Nos encontramos en una de las aulas de la UPS, donde vamos a conocer un poco de la nueva tecnología Mimio que ha adquirido la universidad, que consta de una luz infrarroja que a través del proyector y con un lápiz óptico podemos dibujar y escribir sin utilizar marcadores. Vamos a ver unas opiniones de los estudiantes y de algún profesor para ver qué opina de esta nueva tecnología. Bueno, profesor, díganos qué opina de la nueva pizarra que se está usando en la UPS. Bueno, esto de la utilización de la nueva pizarra en sí es el programa Mimio. Es un adelanto para la universidad, para que en sí vea, digamos, que la universidad está actualizada. De esta manera se está dando a conocer la universidad que no está quedando desactualizada, sino que está a la vez de adquirir nuevos conocimientos, también aplica un nuevo ambiente virtual, que es, digamos, el sistema de lo que es el Mimio. Es muy interesante y también ayuda mucho, digamos, a lo que es la creatividad también. Es decir, que ya el alumno ya no solamente se va a regir a lo que es un diapositiva y otro tipo de trabajo, sino que también va a desarrollar el conocimiento en base a qué, a la creatividad que va a tener para utilizar este tipo de herramientas. Bueno, en mi opinión, la nueva pizarra para la ingeniería técnica no es de mucha ayuda, a pesar que sí economiza y nos ayuda al medio ambiente, pero para la, como te digo, para las carreras técnicas no es de mucha ayuda, ya porque nosotros hacemos ejercicios demasiado largos, extensos, y esa pizarra es un poco pequeña, como para inglés, para las pizarras son muy estresantes porque los profesores se confunden y están que no pueden y luego tienen que ir a la computadora y si no pueden en la computadora no saben qué hacer. No, no es bastante espacio, prefiero lo típico del marcador y eso puede uno hasta borrar con la... En realidad me parece súper interesante, un poquito más avanzada la tecnología, donde los profesores creo que ya se han acoplado bastante a cómo se utilizan y todo. Me parece muy bien que haya ese tipo de tecnologías aquí en la universidad, donde el alumno va aprendiendo cada día más. Estas han sido las declaraciones de los estudiantes que nos han contado un poco sobre la nueva tecnología que ha usado la UPS. Unos están de acuerdo y otros no, ya que se les dificulta un poco el uso, en especial en las carreras técnicas, ya que al momento de realizar ejercicio no les alcanza todo en la pizarra. Reportó por ustedes Ricardo Sánchez con cámara de Ninive Bustamante. Bueno, Ricardo, considero que esta es una de las nuevas tecnologías adquiridas por la universidad, que estoy segura que le va a ayudarte mucho a los estudiantes salesianos en sus prácticas diarias. Claro, además de que también cuidamos el medio ambiente, aunque vimos en las notas, las carreras técnicas, se les dificulta un poco el uso de esta tecnología, ya que al momento de realizar ejercicio no tienen suficiente espacio. Pero bueno, es cosa de acostumbrarse. Amigos, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más noticias en UPS News. Animar, pues te invitamos a formar parte del Club de Comunicación Noticias Estudiantiles UPS CCNEM. Ten una nueva experiencia, pon en práctica tus habilidades y desarrolla tus ideas. Te invitamos a formar parte de UPS Channel, NotiUps y de Revista Utopía. Este es un club abierto para todas las carreras, con la finalidad de unir a toda la comunidad salesiana en los campos de la comunicación. No limites tus capacidades, porque el desarrollo no tiene límites. Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita con tu tacata, dale
inventos ingeniosos, catástrofes ambientales, reciclaje, amigos por un mundo mejor. Tú también puedes ser parte del cambio, solo aquí en Eco UPS. La salud de cada día. Porque la salud está en tus manos. Un programa dirigido a toda la comunidad salesiana de nuestro país. Han inaugurado la nueva obra de la universidad, como lo es el parqueadero de la UPS, donde los maestros y estudiantes podrán disfrutar de la nueva comodidad y también brindarle más seguridad a sus autos. Veamos la nota. Bien amigos, nos encontramos en el nuevo parqueadero de la UPS Guayaquil, donde vamos a conocer un poco más sobre esta nueva obra que tiene la institución y la opinión que tienen los estudiantes acerca de esta nueva comodidad. Aquí en este nuevo parqueadero hay capacidad para 94, o sea, el parqueadero desde las 6 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. Bueno, que está muy bonito, han hecho bien la infraestructura, solo que tienen que hacerlo un poquito más grandecito. Bueno, el parqueadero está bien chévere, hay bastante sitios para los autos. La única falla es que no hay techo, por lo que pega harto sol. Y ya. Bueno, me parece maravilloso que la universidad se preocupe por los estudiantes, profesores y haya creado este nuevo parqueadero, considerando que en el sector no existen maneras de dejar el vehículo en la calle, además que las calles son muy estrechas. Me parece maravilloso. Bueno, como podemos darnos cuenta, el parqueadero de la UPS ha sido todo un éxito, ya que los estudiantes y profesores están conformes con la nueva comodidad que les ha dado, ya que a los alrededores de la universidad no hay muchos lugares donde dejar los autos, por lo cual la universidad les brinda más seguridad a los mismos. Reportó para ustedes Ricardo Sánchez con cámara de Ninive Bustamante. Bien amigos, como pudimos ver en la nota, los estudiantes están conformes con esta nueva obra que ha hecho la universidad, como es el parqueadero. Claro, sobre todo porque requieren la seguridad necesaria para sus autos y esta es una nueva oportunidad que la universidad les está brindando. Y en otras noticias, en el Salón Azul de la Universidad Politécnica Salesiana se llevó a cabo un importante seminario a cargo del licenciado Jorge Escobar, quien compartió con los alumnos de la carrera de Comunicación Social sus logros dentro del periodismo. Bueno, y nos encontramos aquí desde la Universidad Politécnica Salesiana en el Salón Azul, ya que el licenciado Jorge Escobar va a dar un conversatorio, ya que fue elegido como el mejor comunicador del año. Escobar, ¿qué requisitos necesita tener un comunicador social para llegar a ser un buen periodista? Bueno, lo que les comentaba hace un momento también a todos ustedes, básicamente estar bien informado, saber que el ámbito del periodismo demanda tener un pleno conocimiento de lo que sucede en
el ámbito nacional e internacional. En el caso particular del Ecuador, tener ese conocimiento, esa información de lo político, de lo económico, de lo social, y también por otro lado, tener una especialización de lo que se maneja con información. Esto es, si es que el periodista quiere manejar una fuente política, saber que esa fuente tiene que ir siendo alimentada. O sea, si en este caso el periodista es político, ir buscando más información sobre los proyectos de ley que se han aprobado en el actual gobierno, esto a través de la Asamblea Nacional Legislativa, saber qué nomás comprende la nueva constitución, cuáles fueron los cambios que se hicieron en el marco institucional del país, y así ir forjando un mejor conocimiento, un mejor bagaje, y tener obviamente más argumentos y estar bien fundamentado como periodista para que el día de mañana, cuando se ejerza y se coja un micrófono, como en este caso tú lo estás haciendo, sepas de qué estás hablando y de qué es lo que uno tiene que informarle a todo el país que en ese momento lo está viendo. ¿Qué opina usted sobre las personas que no son comunicadores sociales y se encuentran en el ámbito de la televisión? Bueno, yo creo que ahí no hay que discriminar a la gente que sin tener un título es parte de un espacio en los medios de comunicación. Hay gente que sin título son personas muy preparadas. O sea, hay periodistas que son buenos, que se preparan, que dan su información objetiva, sin tergiversar, sin manipular, y hay otros que obviamente no han tenido toda la preparación del caso, que ejercen igual, pero que obviamente su producto final al aire, cuando alguien aprecia su trabajo, pues deja mucho que desear. A pesar de ello, de ahí la importancia de que el periodista o el estudiante de periodismo se prepare, sepa bien hacia dónde quiere llegar, y una vez que tenga claro su horizonte, empezar a prepararse muy intensamente para que pueda ejercer un periodismo completo, con mucho conocimiento y con mucha información y experiencia sobre todo. Y eso fue lo que salió, habló en el conservatorio, con cámaras de Nivet Bustamante, María Fernanda Martillo. Ricardo, estas son las cosas que debemos de resaltar por parte de la carrera de comunicación social, ya que está haciendo un gran esfuerzo por traer a profesionales para que den sus seminarios aquí en la universidad. Claro, además de que estos seminarios son los que les ayuda a los estudiantes a desenvolverse un poco más en el campo laboral en el que van a estar. Bueno, y vamos a seguir con la siguiente noticia. Los grupos culturales de la UPS Guayaquil han demostrado tener un gran espíritu comunitario, ya que han realizado un evento de gran importancia alrededor del barrio Cuba. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, en lo cual se lleva a cabo la obra social con los niños del barrio Cuba, en lo que constará con la presencia de los grupos como Strip Style, Shirdam, Cheerleader, que nos deleitará con sus extraordinarias presentaciones. Organizada por la universidad, en la cual podemos constatar de las magníficas presentaciones de los grupos de baile. Por ello, la UPS seguirá realizando estos proyectos tanto con niños y adultos, para que así sus estudios no sean abandonados. Reportando con ustedes, María Fernanda Valle para UPS Unidos. Bien, amigos, como
pudimos ver en la nota, los estudiantes de los grupos culturales cada vez están más emocionados al momento de realizar estas obras sociales, ya que así dejan el nombre de la universidad en alto. Claro, Ricardo, sobre todo debemos resaltar el esfuerzo que cada uno de los estudiantes y sobre todo los instructores cumplen para realizar este tipo de rutinas. Bueno amigos, nos vamos a un pequeño corte comercial, pero ya regresamos con más en su noticiero UPS News. Todo bien, tu programa juvenil con el que te identificas. Todo bien, el programa ideal para ti. Con la conducción especial de Luis David Meracosta, Omar Bone Matamoros y Melina Lupino Arana, donde contarás con los segmentos de El Top 5, Conociendo a tu Famoso, Hablando de y La Cámara Loca. Y lo mejor es que siempre te divertirás y estarás al día con todo lo que está sucediendo en nuestra universidad. Todo bien, positivos y auténticos como tú. Síguenos en Twitter, @todobien04. Y míranos por UG Channel, el canal de los estudiantes. Recuérdalo, nosotros somos... Todas las mañanas estaremos al día con las ocurrencias de estos chicos en los segmentos de manualidades, cocina, tecnología, salud, moda, farándula, tips. No te pierdas, Blog Magazine, tu alternativa juvenil. Amigos televidentes, estamos de regreso en su noticiero UPS News. En este bloque vamos a tener el seguimiento de lo que fue la Copa Don Bosco 2012. Veamos las notas. Los estudiantes de la Universidad de Cheerleader y Cheerdance se preparan para ir a una importante competencia como es la Copa Don Bosco 2012. Nos encontramos en el Coliseo de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, en el cual hemos estado viendo, y el camarógrafo nos ayuda, una serie de competencias de las niñas cheerleader del primer nivel. Estamos aquí con uno de los colegios participantes, una de las escuelas participantes, y hemos visto en cada una de sus rutinas cómo cada vez se van incrementando la intensidad de la fuerza que hacen ahí. Entonces podemos ver que las niñas están bien coordinadas, y eso es todo lo que le podemos reportar desde aquí de la Universidad Politécnica Salesiana, sede de Quito. Reportó para ustedes mi nivel Bustamante con cámaras de Diana Sánchez. Ricardo, como podemos ver en la nota, los estudiantes están haciendo un gran esfuerzo por traerse la Copa Don Bosco acá a Guayaquil, y ese es el propósito de la universidad y cada uno de los estudiantes. Claro, ¿verdad? También como vimos en la nota, los estudiantes se están preparando, alistando ropa, todo para poderse presentar y tener una buena imagen al momento de concursar. Bueno, vamos a seguir viendo la siguiente nota. Los chicos de Cheer Dance y Cheer Leader de las distintas sedes están realizando un pequeño calentamiento antes de empezar lo que es la competencia de la Copa Don Bosco 2012. Para así demostrar todo su talento. Veamos la nota. Nos encontramos aquí a las afueras del Coliseo de la Universidad Politécnica Salesiana, aquí en la sede de Quito, Campus Kennedy. Estamos, como vemos ahorita, los chicos de la Universidad Politécnica Salesiana de la sede de Guayaquil se encuentran en un previo entrenamiento antes de su presentación. Se va a llevar a cabo la Copa Don Bosco. En este momento estamos viendo a los chicos de la sede de Guayaquil, en la cual se están entrenando antes de su competencia, antes del encuentro ante todos los chicos de aquí de la universidad y de otros campos de aquí de Quito y de Guayaquil. Bueno, y como estamos viendo ahorita, los chicos que están entrenando muy duros, están poniendo toda su parte, y con eso les dejamos hasta una próxima entrega. Con cámaras de Nimio de Bustamante, Diana Sánchez. Bien amigos, como podemos ver en la nota, los chicos de Cheer Dance y Cheer Leader de la ciudad de Quito y Guayaquil están haciendo un pequeño calentamiento antes de empezar lo que es la competencia Don Bosco 2012. Claro, Ricardo, sobre todo debemos de recordar que no solo Quito y Guayaquil
Guayaquil están concursando, sino también estudiantes de la ciudad de Tulcán, en donde están demostrando su mejor talento para ganar esta copa. Y bueno, Ricardo, nos vamos a la parte final de la competencia para ver quién ganó. Los estudiantes de cheerleader y cheer dance de la Universidad Politécnica Salesiana han conseguido un gran triunfo en la Copa Don Bosco 2012. Veamos la nota. Actuación en el campo de juego. ¿Cómo te sientes tú al ser el coordinador de estos grandes chicos? Bueno, ¿qué les puedo decir? Emocionado porque los chicos se han esforzado, han sacrificado sus vacaciones y todos sabemos que una clave importante en esta agrupación es María Luzán, nuestra entrenadora, que también ha sacrificado un poco de tiempo porque ella está embarazada y le ha dado empeño a los chicos. Entonces, saber que las dos presentaciones fueron espectaculares para que todo el mundo haya aplaudido es algo que me llena de orgullo, no solo a mí, sino a todos los chicos y a la UPS. Entonces, estoy feliz con ellos. ¿Qué es lo que más te ha costado a ti y a la entrenadora hacer para que realmente estos chicos aprendan estas piruetas increíbles? Bueno, pasar con sus familiares, para pasar en casa lo que es vacaciones, por supuesto lesiones en los chicos, aprender cosas que son difíciles, pero cuando comienza a gustarles, les comienza a ser más fácil al momento que ustedes vieron y lo presentan en lo que es la parte del tapete. Entonces yo creo que lo más difícil fue el tiempo en realidad. Muchísimas gracias. Estas fueron las declaraciones de Mario Maruri, el coordinador de esta excelente agrupación de primer lugar del dance para Salesiana Guayaquil. Claro, esto demuestra que los chicos durante un largo tiempo han entrenado duro para poder ganar esta Copa Don Bosco 2012. Claro, y ese debe ser el orgullo de la universidad. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy y los esperamos en una próxima emisión de su noticiero UPS News. Hasta pronto amigos. UPS News, tus noticias al día, informando con responsabilidad y claridad a la comunidad salesiana. Infórmate y mantente al día con las noticias aquí en tu noticiario UPS News. La Argentina Norma Pastorini es el segundo médico, el cual todos los días está haciendo la reunión de los coordinadores. Tu noticiario, el que te mantendrá informado de lo que suceda dentro y fuera de tu universidad. No te lo pierdas aquí por UPS Channel.